Hola, ¿cómo están? Yo soy Romina Amor Creaciones y en este video les quiero enseñar cómo hacer estas bebitas. Bueno, para empezar les voy a comentar que en realidad muchas de las cosas que hay que hacer para hacer este modelo ya lo tenemos en el canal, ¿sí? Para empezar la base ya la tenemos en un video, también cómo poner chupete, cómo poner pañal y cómo poner la vincha. Más que nada lo que tiene de distinto es que este modelo tiene la falda y el detalle del brillo en lo que es la vincha. Así que bueno, no va a ser tan largo. Algunas cositas las vamos a repasar. Otras, si les interesa, las invito o los invito a ver el resto de los videos. Vamos a empezar con un bebé al que le vamos a poner un pañal. ¿Sí? Esto ya les había comentado, es solamente un triangulito al que le cortamos la punta y lo adherimos con pegamento y lo dejamos secar. No hace falta que esté seco del todo, pero sí lo suficientemente seco para que yo, si lo aprieto un poquito, no se deforme. ¿Ven? Yo esto lo hice hace más o menos 2 horas y ya pareciera como que si lo aprieto no se va a deformar. Si le pongo mucha presión, sí lo voy a deformar. Pero bueno, así tiene que estar el pañal o bien podemos tenerlo ya con los pañales puestos hace rato. Lo que vamos a hacer primero es con masa tradicional. Masa común del color que quieran, yo en este caso voy a usar rosado, que es el que más me piden. Vamos a hacer, primero vamos a amasar un poquito, y lo que vamos a hacer es un cilindro, un cilindrito. Este modelo es muy sencillo, es muy rápido y lleva muy poquita masa. Bueno, voy a correr al bebito. Voy a hacer esto sobre la mesa. Si quieren pueden usar el alisador o el fratacho. ¿Sí? Esto es de repostería, no sé cómo lo llaman en donde estén. Y vamos a hacer un choricito. Me interesa que mida más o menos 8 milímetros de diámetro. 1 centímetro ya es mucho, pero más o menos por ahí. Si no se animan, ahora van a ver cómo se hace. Si no se animan a hacerlo de una, lo pueden hacer un poquito más grande para poder tener más margen para cortar. Eso ahora lo vamos a ver, ¿sí? Hago mi cilindrito y con el palote lo voy a aplanar. No voy a hacer la presión como para que me quede súper finito, pero tampoco me tiene que quedar grueso. Ahora les voy a mostrar. Si ustedes tienen más espacio, yo acá estoy un poco acotada porque tengo marcado lo que se ve, lo que sale en cámara, pero si no, lo hacen en la mesa directamente. Así no les quedan marcas en lo que es las diferencias en donde paré y no paré el alisado. Bueno, miren, a ver si lo puedo acercar para que vean el grosor. ¿Sí? Ven que no es finito, pero tampoco es grueso. Un poquito más fino que para las bases, por ejemplo. Bueno, lo tengo así. Y ahora vamos a hacer la falda. Como ven, la falda es una onda que va y viene, va y viene. Es irregular, seca, ¿sí? Cuando la porcelana seca, más la tradicional, como que va tomando la forma con los movimientos que tiene al contraer. Bueno, vamos a hacer esto con las manos. Vamos a usar nuestros 2 pulgares, o si lo encuentran de otra manera es más cómodo, lo hacen de otra manera. Yo les muestro cómo lo hago yo. Y voy a bajar uno, y sobre el pulgar me queda la formita. Lo voy a acercar, y esa primera ondita es mi guía. De ahí voy a seguir. Y voy a hacer así toda la masa. Miren cómo subo y bajo la masa con el pulgar y el otro dedo, subo y bajo. Con la otra mano voy guiando para que no se me pegotee todo. Ven, solamente sostengo todo sin hacer fuerza. Me va a quedar así. ¿Sí? Lo que voy a hacer es ahora con una tijera. No voy a cortar con cuchillo para no presionar. Voy a parar esto y voy a contar 4 o 5, depende el doblez que le hagan.
4,5 por ejemplo ahí. Yo más o menos sé de costumbre, digamos, pero les mido un segundito. Sin apretarlo mucho, esto mide 4 centímetros, así como está. Ven que son ondas, o sea, no es una medida exacta. Entre 4 y 5 centímetros a la vista, ¿sí? Lo van a cortar. No sé si se está entendiendo bien, pero igual tienen la imagen, porque por ahí lo que digo es un poco confuso, pero viendo lo que estoy haciendo se pueden por ahí guiar mejor. Lo que voy a hacer es agarrar uno de mis onditas. Con este movimiento, así como pellizcando lo que es la parte de abajo, voy a pellizcar. Primero voy a hacer uno mirando para arriba para que vean que arriba no se modifica. Se pueden abrir un poquito las onditas, pero nada más. Ahí. Y ahora vamos a hacerlo, pero al revés. ¿Sí? Este es el que... El costado, se los puedo llegar a mostrar. ¿Sí? Pero la forma más natural es de hacerlo de abajo porque no se les va a deformar. Va a estar como paradito. Para que vean que es un pellizquín, ¿sí? Se les va a mover así. Como ven, las polleritas quedan así. Obviamente que les va a quedar irregular acá arriba. No pasa nada. Voy a agarrar esta que la corté más corta. Solamente por gusto personal. Porque si veo que me queda corta, la vuelvo a hacer. No hay problema. Con una tijera voy a emparejar. Voy a emparejar las dos. No mucho. No quiero llegar a donde está el pliegue. Solamente sacar lo que se deformó con los dedos. Acá si ven, ustedes pueden abrirla más. Si ven que le quedó un poquito corta o algo. Y esto lo van también emprolijando con las manos, con los dedos. Todo lo que son los pliegues. ¿Sí? Me interesa que no pierda esta forma. Miren. Los muestro de cerca. Me interesa que no pierda esta profundidad. Que no se aplaste. Acá como ven está chatito. Uy, hoy no tengo mucho pulso. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer es agarrar al bebito con el pañal. Un poquito de pegamento. Cola blanca. No me quiero cruzar mucho porque hago mucha sombra. Y voy a ponerle en el contorno del pañal. Y lo que voy a hacer, esto lo hago por una comodidad mía, ¿sí? Ustedes pueden ponerle si quieren al lado. Toco donde está el pegamento con las puntitas. Para no ponerle en las puntas, ¿sí? Y no embarrar. Entonces, apenitas levanté y con ese apenitas va a ser suficiente. Lo voy a presentar y con... Esta parte de los dedos y muy suave, sin apretar y solamente sobre la punta, voy a ir presionando. ¿Ven? La idea es no deformar nada, no queremos como bajar el vuelo, ¿sí? Y así me queda, ¿sí? Esto lo voy a dejar un ratito, lo que les recomiendo, por lo menos como yo trabajo, es hacer todas las primeras líneas de la faldita y les doy un ratito. ¿Sí? Las dejo como descansar para que se seque un poquito. Miren, estas también las hice cuando puse los pañales y están prácticamente duras. ¿Sí? Hoy es un día de mucho calor, entonces, bueno, acá tengo esa ventaja. Si hay humedad van a tardar un poquito más, pero si ven de cerca, en los pliegues la ven más clarita la masa y es porque todavía está fresca. ¿Sí? Está como hecha la costrita, digamos. Entonces, si yo hago esto, no la deformo, que es lo que me interesa. Si yo le trato de poner la pollera, como van a ver ahora, esta, la puedo aplastar. Ven que se mueve, está recién puesta. Esta no. Entonces, me da una libertad para trabajar mucho más, mucho mejor. Del mismo modo, voy a agarrar el segundo volado para que vean en este. Voy a poner el pegamento todo sobre el borde. No sobre el bebé, lo voy a poner sobre el borde. Si lo pongo sobre el bebé, cuando apoye voy a tirar el pegamento hacia adelante y cuando seque va a quedar todo como una aureola brillante. Vamos a apoyar exactamente igual que la vez anterior, o sea que la primer pollera. Con el dedo
voy presionando hacia abajo, me queda como una especie de grieta, no se preocupen. A veces queda, a veces no, o sea, a veces la podemos apretar un poquito más como para cerrarla. ¿Sí? A esta no le puse en la puntita, vieron que primero levanté de lo que ya había colocado, porque como esta tiene un, como tiene un detalle, que lo voy a hacer con un puntero, tiene como asegurado el agarre. Bueno, lo tengo así, recién colocado, todavía fresco, todavía no lo voy a dejar reposar. Lo que voy a hacer es, con un punterito, ¿sí? Yo voy a usar este, pueden usar el que quieran. Traten de que no sea muy chiquito porque va a, la pueden como enganchar la masa. Si quieren le pueden poner un poquito de vaselina o algo, si tiene, si está muy pegajosa la masa o es un día de humedad, vieron que se dificulta un poco trabajar. Si es un día normal, así como viene, sobre la punta voy a presionar y bajar, presionar y bajar, presionar y bajar. Lo mismo creo que les había mostrado en el pañalcito de la nena. Pero como este bolillo es más grande, me va a cerrar así. Ahora lo van a ver medio grande. No se olviden que cuando esto seque, el detalle se va a perder un poco. Y mismo el color rosa con la piel se integra, ¿eh? Porque al arrastrar es como que yo afino esa parte y queda como un detalle normal, como que estiliza, ¿sí? No se ve, no le ponemos un cinto grueso o no le ponemos nada como para tapar la grieta, ¿sí? Queda como sutil. Si quieren pueden poner un cinto, pueden poner lo que quieran. Bueno, y así la tendríamos y la vamos a dejar secar. Miren el volado, ¿ven cómo queda? Miren la diferencia que hay entre la masa, que ya está seca o está en proceso de secado. Este es el color definitivo que le va a quedar. Y la masa fresca, ¿sí? Miren, para los que no tienen mucha experiencia, vean cómo sube el tono de la porcelana. Es porcelana tradicional, ¿sí? Esto va a secar, va a afinar un poquito. Miren, se puede ver en el grosor de la de abajo y la de arriba, ¿sí? Que está un poco más fina. Esta va a quedar muy similar a esto, ¿sí? Básicamente, esto es todo lo que tiene esta bebé de especial. Ahora vamos a hacer los otros detalles. Tendríamos que hacer, esperar que esto seque, lo voy a acercar un poco, esperar que esto seque también, lo mismo, para no deformar ni achatar lo que es la pollera, ¿sí? Nos queda pintar el cabello, pintar las mejillas, poner el chupete, que eso ya lo hicimos. Bueno, le voy a pintar las mejillas a esta para que vean, pero si es el primer video que ven, les digo que tengo dos más en el que ya vemos todas estas cosas. Yo pinto las mejillas con tizas, que ahí se las enseño, son tizas pastel. Con un hisopo cargo un poquito, limpio, y sobre la mejilla, voy a acercar para que se vea, sobre la mejilla hago circulitos y ahí me queda. Yo le pinto las mejillitas como para darle ese rubor que tienen los bebés. Vieron que los bebés nacen por lo general haciendo fuerza. Con un pincel de abanico lo retiran un poquito. Estos vienen en, lo pueden comprar donde venden cosas de uñas o de maquillaje, pero este creo que es de uñas. Miren qué finito que es. Es solamente para hacer esto, para barrer el polvo que queda acumulado entre el cachete y el codito del bebé. El chupete, muy sencillo, también creo que ya se los mostré. Voy a hacer una bolita muy chiquitita, ¿sí? Y voy a estirar también, muy finito. Todo esto después va a reducir, entonces, si ven que no quedan uno igual al otro, no pasa nada, porque cuando reduce seca más o menos parejo para todos. Voy a agarrar al bebé, le voy a poner un poquito de pegamento en la boca, apenitas, muy apenitas. Yo este aplicador de pegamento lo conseguí hace muy poquito. Antes lo que hacía era poner en una tapita y con un punterito un poco más chico que esto, me iba manejando para no manchar de más. Voy a apoyar la bolita con un bolillo
voy a hundir, miren cómo queda, ¿sí? No se preocupen si tapa un poquito la nariz, o sea que no sea muy grande, pero a esta altura después se va a achicar y la nariz va a quedar libre y va a quedar como chupete. Vieron que los chupetes son bastante grandes, la idea es justamente que no haya posibilidad de que los bebés se los coman o se los metan en la boca, entonces son cosas que en la vida real también son grandes, ¿sí? Esto se va a achicar igual, miren. ¿Ven? Como les digo, la nariz queda despejadita. ¿Sí? Ahora se ve así, porque está fresco. Pero después cuando achique, la nariz va a quedar despejada. Bueno, esto, lo del chupete ya estaba en otro video, si lo quieren ver de otra forma, quizás lo expliqué mejor o desde más cerca. Les contaba que este aplicador lo conseguí en una casa, en un proveedor de insumos para artesanos. Está bárbaro para este tipo de manualidad que necesitamos ser muy precisos, pero bueno, si no, ya les dije, con un puntero finito, ponen en algún lado un poquito de pegamento y van tocando, ¿sí? Como si harían con pintura, bueno, pero con el pegamento. Bueno, ahora nos queda la vincha. Yo preparé acá para mostrarles el tema del pelito otra vez. Acá está. Por si es la primera vez que ven mis videos. Yo uso un color que se llama siena tostada aguado. ¿Ven? Así, con mucha agua. Miren, esto es súper espeso, este acrílico. Este es el tono, la marca. Muy aguadito. Entonces yo cuando lo coloco, me va a quedar así como natural. ¿Ven? Si quieren, lo que pueden hacer después, si lo quieren oscurecer un poquito más, es darle una manito de sombra, de pigmento seco, ¿sí? ¿Ven cómo? Va a quedar muy sutil, va a ir marcando todas las rayitas que da el molde tiene mucho detalle en lo que es el pelo y va a quedar muy sutil. Vieron que los bebés nacen con el pelito como pelucita, ¿sí? Ahí. Bueno, y lo dejan secar y después le pueden dar, como les digo, con alguna sombra mate o si tienen algún tipo de tornasol que le quieran dar. Bien, yo a esta no le puse nada y se ve así. A esta, a ver, ¿ven? Tampoco, miren cómo queda. Si quieren le ponen y le da como un destellito doradito. Si tienen algún tipo con tornasol, con satinada, ¿sí? Si no, lo dejan así que también queda bien. Bueno, ahora lo único que nos queda es ponerle la vincha. Para la vincha pueden usar, si tienen que hacer mucha cantidad y lo tienen, les recomiendo esta herramienta, que es el expulsor, con un piquito, no sé si se llega a ver, porque está un poquito tapado como lo usé, como si fuera una cinta, si no lo pueden hacer con la mano. Yo ahora se los voy a mostrar con la mano. Voy a hacer de nuevo un cilindrito finito. Básicamente vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos con cuando estiramos la masa para las polleras antes de doblarla, que es hacer un cilindrito y achatarlo. ¿Sí? Tengan en cuenta lo que va a ser el grosor. Si tienen esa herramienta y tienen que hacer mucha cantidad, solamente van sacando y cortando y todas les van a quedar igual. Si la tienen, pero bueno, realmente no es necesaria para lograr esto, no tienen ninguna dificultad, es algo sencillo. Y también cuando seque, digamos, si le queda alguna imperfección, se acomoda, ¿sí? Bueno, voy a guardar esto. Voy a agarrar al bebé. Y voy a apoyar de la frente hacia la oreja. Y de la oreja hacia la nuca. Y ahí donde termina la manito. ¿Ven? Me da esta vuelta el bebé. Ahora, cuando lo tengo posicionado, lo que yo hago, lo pueden hacer si quieren con una vainilla o lo pueden hacer con la mano, presiono y corto, presiono y corto. Y miren, queda como integrado.
¿Ven? Queda súper integrado a lo que es el bebé. Porque como arrastramos, ¿sí? Quedó como pegadísimo. Y no sumó volumen para que cuando yo lo quiera pegar, lo pueda pegar parejo. Para hacer el brillito, yo uso estas purpurinas. Les muestro esta. Estas vienen de muchísimas marcas, son escolares. Voy a sacar la tijera. ¿Sí? Y lo que hago es colocar un poquito. Esto tiene residuo porque ya lo he usado. Un poquito en una tapita. Yo estas tapitas las uso, las guardo para esto. Tapas de cualquier tipo de botella. Me quedo con la tapa porque siempre me sirve para hacer, mezclar un color, mezclar brillos y estas cosas. Porque bueno, duran poco. Duran uno o dos usos. Después ya nos queda bastante, mucho residuo. Y le voy a echar pegamento blanco. ¿Sí? Cuando el pegamento blanco seca, queda transparente, entonces no van a tener ningún tipo de problema con que se vea o no se vea. ¿Sí? No va a pintar así, va a pintar así, como este, ¿ven? Esto es totalmente opcional, pero bueno, si quieren hacer este modelo, tienen todo el paso a paso completo. ¿Sí? Este modelo es mío, lo hice. Yo sigo un modelo que era de Janina Ferreira, no sé si la conocen, si no, la buscan como Creaciones Alma Mía en Facebook, en Instagram está así parecido, también estaba en YouTube. Y ella hacía unos bebitos con las polleras parecidas a estas, con más volados. Y bueno, yo hice mi inspiración, fue bueno hacerle la variante con este tipo de base, le saqué un volado. Y bueno, quedó este modelo que es mi caballito de batalla realmente, porque es el que más hice a lo largo de estos 5 años, 4 o 5 años o ya más, fue el que más hice. Bueno, esto lo voy a dejar secar, ¿sí? Si quieren repasamos lo que es la base, que es muy fácil, ¿sí? Ahí está en el video, en el del bebé varón. O puede ser un modelo unisex, porque en realidad es un bebé con bonete. Así que no hay problema. Voy a usar masa blanca. Yo en este momento tengo masa soft, ¿sí? Pueden usar cualquier masa. La masa soft es una masa de la marca Nicron, que es distinta, es más liviana, seca más rápido, viene blanca, o sea, ya viene blanca, ¿sí? ¿Sí? Pero esto se puede hacer con cualquier porcelana, ¿sí? Porcelana y pigmento. Yo uso la soft porque te seca más rápido, es más liviana, es como que uno ya me acostumbré, ¿sí? Lo mismo que para los pañales y los detalles en blanco. Pero pueden usar cualquier masa. Acá no es cuestión de marcas ni nada por el estilo, ¿sí? Yo lo hago porque es más rápido. La voy a alisar, le voy a poner una textura o no, esto es completamente opcional. Corto, yo les expliqué que para que a mí me queden así, uso este tipo de cortante, o sea, un circulito con festón. Y lo que voy a hacer es ahora ruletear la herramienta. Voy a apretar los bordes, también lo mismo, el pellizquito. Solo los bordes, no la forma, ¿sí? Lo voy girando, pellizco para que sea más fácil, ¿sí? Y voy a poner un dedo de apoyo y rodar, 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 en ruedo. Voy a tratar de hacerlo más cerca, no sé cómo va a estar el tema del foco, pero voy a rodar, ¿sí? Ruedo. Todo el contorno. Miren cómo queda, va quedando como quiere cada petalito, vamos a llamarlo de alguna manera. ¿Sí? No lo voy a emparejar mucho, ¿sí? Solo ruedo para un sentido. ¿Sí? Y ahí me queda. Esta es la formita. Cada base va a quedar con el vuelo, digamos, que salió. Una vez que tengo la base, lo ideal es tener a las bebitas listas o por lo menos ya con el chupete
el pañal y la vincha puesta, ¿sí? Como para que nos quede solamente el detalle a lo mejor de ponerle la flor. Pero el bebito tiene que estar completo, porque yo ahora lo voy a pegar. Y una vez que yo lo pego, si yo, por ejemplo, le pinto el cachete o le quiero poner algo, voy a estropear la base, voy a transmitirle, no sé, si le voy a pintar el pelo, puedo manchar la base, lo mismo el cachete. Entonces, tratemos de tener a las nenitas prontas, ¿sí? Luego hacemos las bases y las vamos pegando. Bueno, con cualquier pegamento blanco. A la base fresca. En este caso, yo lo pego para que la sabanita se adapte a la formita de la bebé, ¿sí? Y no tenga que andar después buscando la forma de que me quede. Más que nada justo por los pliegues, porque después encajar los piecitos en esta base toda llena de pliegues es bastante lío, ¿sí? Si la base ya está seca. Y en este caso yo lo hago así. Si la base fuera lisa, no. Primero seco tanto la bebé o el bebé por un lado como la base, que la base me quede bien recta. ¿Sí? Pero en este caso, como es irregular, me gusta que seque así. Después va a moverse un poquito. La porcelana soft no se mueve tanto. Cuando seca, más o menos nos respeta bastante la forma. Si es la porcelana común, capaz que retrae un poquito y se mueve más. Pero no importa, queda así con este efecto. Hay video de base, creo que ya lo dije. Si no, hay video de base en el modelo del bebito con bonete. ¿Sí? Miren, ya está. Lo único que me queda es hacerle un detalle de flor. La pueden hacer a mano. Yo uso este, la flor más chica, porque me encanta cómo queda el detalle en lo que es el tamaño del bebé. La flor se la pueden poner también antes. Pero bueno, este detalle ven que no afecta en absolutamente nada si lo tengo hecho o no. Yo recién le puse el pegamento con el brillo, ¿sí? Debería de estar seco en este momento. Yo como lo hice recién, ahora tengo la vincha con pegamento, entonces directamente lo voy a apoyar. Si estuviera seco, lo que tengo que hacer es simplemente ponerle una gotita de pegamento, perdón que me cruce de nuevo, pero me faltó. A la base, yo recorto un hisopo usado, que es el que usé recién. Presiono, me queda como un, miren, como un sacabocado, y luego cuando seca le puedo pasar la tarjeta, ¿sí? Si ustedes no le quieren poner tarjeta, no hacen este paso, le dejan la base entera, ¿sí? Pero ya estaría, miren qué rápido, qué fácil, ¿sí? Es por etapas, yo les recomiendo que respeten las etapas para que le quede bien el volado, mírenlo como es, no se ve ningún corte ni nada, porque no tiene, ¿sí? El pañalcito yo se lo hago en blanco para que resalte, quede así. Ustedes pueden hacerlo del color que quieran. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de video, les pido porfa que le den me gusta, que comenten lo que quieran, si quieren hacer sugerencias, si hay algo que no se entendió. Cuando ustedes comentan o dan me gusta a un video, eso al creador de contenido lo favorece, porque hace que YouTube entiende que la gente le interesa, entonces los empieza a recomendar a otras personas y así. Y bueno, esa es la forma que se puede apoyar a alguien que está haciendo videos en YouTube. Así que bueno, por eso es muy importante y por eso se repite tanto el darle like, el suscribirse y esas cosas. Si se quieren suscribir, a mí me queda en mente un video más de estos bebitos y después ya también vamos a empezar a subir videos de cosas, también todo en porcelana. Mis videos van a ser de cosas que sean vendibles, cosas que tengan salida laboral, que se puedan hacer por temas, si así se puede. Así que bueno, les agradezco que hayan llegado hasta acá y tienen mis redes sociales. Creo que en la portada, si no me encuentran así como Amor Uy en Instagram, o tienen mi página Amor Creaciones de Romina Sosa y me van a encontrar. Así que bueno, es hasta la próxima, gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.